Para que le pregunte, Carlos, otra vez que está en línea, ¿qué pasa si se veta esta ley y no, no se da la respuesta que ustedes están esperando? Mire, en primer lugar, lo que va a pasar es que las universidades van a continuar con una crisis muy, muy grave que está, no nos está permitiendo avanzar en, en un funcionamiento normal. Podemos pagar la luz, el gas, pero no más que eso. Yo creo que de continuar eh, esta situación los planes de lucha en la universidad se van a, se van a profundizar. Ya estuvo viendo, ya está viendo lo que pasó ayer con las tomas, hoy me, recién me decían que hay treinta tres tomas en todo el país, eh, por parte de los estudiantes, porque aparte se, 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 se eh, anuló, se se descontinuó, no sé cómo llamarlo, el fondo fiduciario que era para las becas progresar, becas que aparte hay que decirlo, están congeladas de noviembre, ¿no? son valen veinte mil pesos hoy el valor de una beca. Es totalmente ridículo, frente a eso no alcanza a un, a un chico ni siquiera para pagar la sube eh, durante todo el mes. Eh, la verdad, que es una situación muy grave. Yo creo que de, 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 si hay un veto, primero, yo creo que todo es un golpe gravísimo a la democracia, más allá de la cuestión universitaria. No se gobierna por veto, no se gobierna por decreto de necesidad de urgencia. Me parece que es un avance sobre el, el poder legislativo por parte del Ejecutivo, pero después la situación económica en las universidades va a ser muy grave, seguramente. ¿Fede? Carlos Federico Mayor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Bien. Bien. Eh, Ustedes la semana pasada estuvieron en una reunión, eh, corríjame si me equivoco, con el gobierno, donde rechazaron este aumento del 5,8 que se sumó al 1% previsto para octubre. Eh, el miércoles pasado, el Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, reconoció en un programa de televisión en un debate que estaban sufriendo los docentes. Digo, cuando ustedes hablan con el gobierno en estas negociaciones, hay un reconocimiento por parte del gobierno del atraso salarial? Totalmente. Mire, nosotros no rechazamos el 5,8. Yo voy a y Eso fue, fue lo que situación. dijo el gobierno en un comunicado. Claro, por eso le claro, pregunto. Claro, o sí. Sea, el gobierno dice también muchas sí. cosas que no son ciertas. Nosotros lo que le dijimos al gobierno, ellos reconocen, como dijo Álvarez, ellos reconocen la deuda esta que nosotros estamos, por ahí un poquito menos, pero reconocen que tiene una deuda superior al 50% del salario de docentes e inocentes. Ahora, nosotros lo que le planteamos, decimos, si ustedes reconocen la deuda, este ese 5,8 que nos quieren ofrecer, también tenemos que firmar un acuerdo salarial por el cual ustedes se comprometen en cuotas con un plazo determinado este, a, a que ese esa a pagar esa deuda salarial que tienen, mm. a cubrir esa diferencia ahora es ahí cuando el gobierno lo quiere nosotros ni siquiera le estamos pidiendo que lo paguen en un mes qué es lo que va a tener que hacer si la ley sale aprobada mm. tienen que pagar en un mes toda la diferencia salarial que tenemos de noviembre acá eso dice la ley mm. este eso no lo quieren hacer entonces si no quieren este, no quieren firmar nosotros decimos bueno Hagámoslo en tres cuotas: octubre, noviembre, diciembre, y recuperemos ese ese porcentaje perdido. Mm. Entendemos que todo junto quizás sea una complicación, pero entre mes. Bueno, ahí es donde ellos se niegan y es donde la, la situación no avanza. Mm. Eh, eso es lo que sucede. Ah, Ahora, es, mm. Se reconocen que hay una deuda. Este, deberían pagarla, ¿no? Ahora, Carlos, en este momento hay eh, no sé si son 20 o más universidades con asambleas y paralizadas en la UBA, en la UNSAM, en el Conurbano, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza eh, Mar Sí, Mar del Plata Si sí, sí el veto bueno, falta el Senado después de todos modos pero si el veto en el Congreso es convalidado eh, ¿esto podría extenderse a casi la totalidad de las universidades? Yo creo que probablemente sí, porque ya le, recién le decía, este, se, han, se han sumado en forma muy importante. Digamos, los, los sindicatos hemos sostenido la estructura, la organización mm. de las dos marchas. Ha sido a través de los sindicatos, de sus organizaciones. Ahora, en esta última marcha, más que en la primera, que fue importante, han empezado a participar muchísimas organizaciones estudiantiles. Además de la. Usted sabe que la Federación Universitaria tiene. Bueno, el gobierno dice que fue muy... política la marcha. De la semana pasada. Y yo, mire, yo que le contesté al gobierno, le digo, cuando me dijeron eso, me preguntaron, yo dije, claro que es política, es totalmente uh -huh. política. Nosotros estamos, como decía recién, estamos reclamando con un derecho que nos asiste por la Constitución, que la Cámara de Diputados y después el Senado, <laughs> siempre uno dice, habla, bueno, que hoy la Cámara de Diputados cumpla con su, con su cometido, que es respaldar lo que la población reclama y que ya fue votado por eso. Entonces mm. esto es político porque lo que estamos defendiendo son los poderes del Estado. Es como decía recién a Gustavo, no puede ser que este avance mm. del poder ejecutivo sobre el legislativo mm. este es intolerable para el acuerdo este, democrático que tenemos, el acuerdo social sobre el valor de la democracia construido a lo largo de 40 años. Parece que ahora lo quieren tirar todo abajo porque no sé, en, en aras del mercado y del cero. No es así. Bueno, Carlos, vamos a ver cómo continúa la historia. Gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo. No, un abrazo muy grande para usted y a sus órdenes. Hasta que luego. Muy buen día. Igualmente. Hasta Carlos luego. De Feo, secretario general de la CONADU.